¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Y os traigo un nuevo walkthrough. Sé que es un poco rapidillo, pero bueno, os traigo el Naruto Ninja Council 2, el 2, ¿vale? Distribuido por Shonen Jump. Bueno, comencemos. Este juego se termina rapidillo, está en inglés. No importa, ¿no? No importa. No presentará una puta mierda, ¿sabes? Pero al menos veis las cosillas, eso, ¿no? Bueno, Star, comienza, empieza, lo que sea. Naruto y Lee. Lo voy a traducir. Me llamo Rock Lee. Sasuke Uchiha, te reto a un combate. Tú sabes mi nombre, Uchiha. Y tú estás buscando... ¿Sabes mi nombre, Uchiha, y estás buscando desafiarme? No entiendo, algo así. ¿Cómo eres tan cómo puedes ser tan posiblemente ignorante? Si lo que buscas es probarme o que todo puedo dar, no lo entiendo. Espera, Bushy Bro, créetelo. Que les jodan a todos, anda a tomar por culo ya. Yuchu, vale, ya me he enterado. Sí. Vale, vamos a ver, si no me equivoco, vale, esto es una mierda. Ahí estamos, la ráfaga Uzumaki, si no me equivoco. Este juego pues ya me lo he pasado, ¿sabes? Me lo pasé en 2 horitas. Vale, por eso hago el walkthrough, ¿vale? Este juego no es muy largo al ser de la Game Boy. No entiendo cómo pueden discriminar a las consolas portátiles. Bueno, aunque ya no hagan juegos de la Game Boy, ¿vale? Pero a ver, macho, en su tiempo, el juego más largo que he visto hasta ahora de la Game Boy ha sido el Kingdom Hearts Chain of Memories, ¿vale? Luego también está el Donkey Kong Country y todo eso. Si vamos por sagas, pues el Donkey Kong Country, el Super Mario Bros. Y todo eso, ¿no? A ver. Que no me equivoque, vale, a ver, espérate, que te jodan. No, quieta, pecho. Ahí estamos con... Se me olvidó, tío. Shiva era, venga, y justo, que te jodan ya, gilipollas. Que te podría haber matado hace media hora. Está bien, Lee, este es su maestro, Gai, literalmente, ¿no? Vale, sensei, no sé qué, vale. Lo siento, o sea, este walkthrough lo hago porque sí, porque me ha salido de los cojones, literalmente. Porque sí. Vale, se supone que acaba aquí el capítulo. Bueno, pues espero que os haya gustado, no es coña. Si solo hago más largo el capítulo y ya está. Si es que era un... Vale, el examen, Junin, algo así, Junin. O sea que esto era un examen. No, tengo que hacer un examen ahora. Tu primer examen escrito, he pasado el primer examen, capítulo 2. Vale, a ver. El segundo examen. Bueno, pues vamos a ver. Ankomitarashi, vale, esta nos va a poner a prueba. Tenemos que matar a unos ninjas. No me gusta mucho Naruto, sinceramente. Pero bueno, simplemente juego este juego. Y nada, he querido subirlo para que esté en el canal. Simplemente. Así a ver si me gano pues un suscriptor o dos. No creo que gane más porque este juego tampoco tiene su... Vamos, su esplendor. Que digamos, ahora está el Naruto Shippuden, el Ninja Ultimate Ninja Storm 3 o algo así. Y vamos, que este ni se acerca, ¿vale? Los gráficos, la historia, todo. Sigo estando malo. Estoy hecho una mierda, de hecho. Bueno, los walkthroughs, pues a ver, es que entretenidos, ¿cómo lo hago? A ver, he visto muchos walkthroughs y tampoco, a ver. Lo que importa es que sean entretenidos en entretener, ¿vale? O sea, mientras juegas, entretener un poquillo, ¿no? Que es lo que llevo haciendo desde el principio del canal. O eso intento. Bueno,
Yo voy dándome cuenta de mis errores con el paso del tiempo y a veces los corrijo, a veces no los corrijo a tiempo, pero bueno, se intenta corregir a tiempo, ¿no? Pero bueno, a ver, es lo que hay. No vamos a ser perfectos en nada, nada. Ni en los deportes, por mucho que practiquemos, vamos a ser perfectos. Siempre vamos a tener algún fallo. Siempre. Los deportistas estos de élite siempre tienen fallos. Y van a seguirlos teniendo. No sé a qué viene, ¿vale? Pero bueno, a ver. Nadie es perfecto. En YouTube nadie es perfecto. En nada. Básicamente. Y bueno, hoy. Bueno. Hoy es viernes. Bueno, hoy es. ¿Qué digo de viernes? ¿Qué hostias digo? Sé que ya me pienso que es fin de semana y es puente, no me jodas. Se supone que sería martes, ¿vale? Hoy ya empezó el puente. Lo que pasa que son. Acabo de grabar un gameplay del Tekken, ¿vale? Lo habré subido ya, o lo subiré próximamente. Supongo que lo habré subido ya. Cuando suba este vídeo, mira, Orochimaru. Son las 2 y 5. Habré terminado hace 5 minutos de grabarlo. Y acabo de empezar a hacer este. Mira qué cojones tengo. Bueno, este es un poquito cabrón, si os digo la verdad, ¿vale? Y se va a ir un poquito a la mierda. Que sí, que te vas a ir a la mierda. Mira, antes de que me jodas los cojones, no me toques las narices, tío. Que no me jodas. Que no me jodas. Que... ¡Oh, tu puta madre! Nadie que te jodan. No, Sasuke. Sasuke. Sasuke, como le queréis llamar. Sinceramente, este es el mejor de este juego. Sinceramente. ¿Cómo le vas a ganar si te queda este y Sakura y ese es un mierdas? No es que sea un mierdas, ¿vale? Es que es, este juego tiene su complicación y creo que no tiene niveles de dificultad. Mira, y es que este tiene las mejores habilidades. Ahí estamos, ¿ves? El Chidori. Mil pájaros. Y ahí estamos y miradle que me colemete. Oh yeah. Ya me está tocando la polla con esa serpiente de mierda. Venga, Sakura, que solo quedas tú. Y te va a petar bien el ojete. ¡Toma! Jefe. Vale, muy bien. Que no lo hemos cargado. Vale, muy bien. Ah, sí, ya me he enterado, ¿no? Ya me tengo que cargar a estos payasos. Y esta solo Sakura, según me he enterado. Y sí, esta solo Sakura, no me puedo elegir a Sasuke ni a Naruto. Pues bueno, estoy jodido. La verdad, estoy jodido. Pero me la suda porque yo salgo de estos aprietos. Con Chohei. Venga, vámonos, Chohei. Que no, que te pire. Coño ya. Ahora hago así. Y sale Shikamaru. Y hago aquí mi técnica y suprema. Vamos, 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 tío. Has hecho una puta mierda. Hay que decirlo. Sé que me va a meter una paliza, tío. Vale, Hartu y Hartu. Ya podemos elegir a Sasuke. Porque esa Sakura ya está hecho una mierda. Si estaba hecho una mierda antes de empezar, ahora está peor. Y estos payasos, os digo, que vamos a encontrárnoslo a lo largo del juego. Aparecerán dos o tres veces. No es un spoiler. Vale, pero estos payasos nos los vamos a encontrar varias veces. Veces, veces. Y bueno, nada, creo que en cuanto nos cargamos a estos payasos, pues ya. Vale, me ha subestimado. Algo así ha dicho. Pero bueno, a ver. Es que son los payasos estos. A ver, tío, deja de saltar. Que eres un mierdas. Vamos a ver, tío. Vamos a ver. También había, creo, el Naruto Ninja Council 3 para la DS. Ese me lo pasé antes. Que era cuando estaba el Sasori, la marioneta esta. Y la vieja Chiyo y todo eso. Y bueno.
tenía pensado para mi cumple, que es dentro de poquillo, ya no voy a decir cuándo es porque es que vais a saber más de mi vida que la hostia. Y paso. Pero bueno, tenía pensado hacer un regalito, pero este paso va a ser imposible. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Así está España, que es una mierda. Con la crisis, esto está hecho una mierda. Aquí nos hundimos en la mierda. Bueno, pues ya nos hemos cargado estos payasos. Vale, ahora tenemos que correr para terminar el segundo examen. Vale, llevamos 10 minutos. No es mucho tampoco, ¿vale? O eso espero, que eso os pase rapidillo. Vamos a ver. Es que yo, a ver, estoy acostumbrado a ver walkthroughs que me gustan y me puedo tirar viéndolos una hora y pico y no me canso. Sé que para vosotros es perder tiempo y eso. Entonces ahora pues he decidido pues hacer los vídeos un poquito más cortitos, ¿no? Entonces espero que este walkthrough no se alargue mucho. Lo haré de 20 minutos el capítulo, lo que dure el capítulo, de hecho. Vale, ahora nos tendremos que cargar a unos payasos. Ya creo que terminamos. A este payaso. Vale, ya está. Que te pires. Que te pires. Pírate tú también. Ay, vaya rollos. Las 2 y 11 son ya. Vale, ahora sí que lo uso. Vale. Ahí está. Era Shiva. Muy bien, venga. Pero ahora tenemos que encargarnos otra vez. A ver. Boom, yeah. Venga, payaso. A tomar por culo a tu casa. Bueno, también os digo que he intentado grabar antes de grabar nada. Char Roulette. Pero no me iba la webcam. He probado con dos webcam y no me iban. No sé qué he hecho mal, pero bueno. Derrota a todos los enemigos. Vamos, Choji. Repito que estoy grabando en la madrugada porque no hay nadie en mi casa, entonces aprovecho. Hay que echarle dos cojones. Seguro que muchos de vosotros os cagaríais. De hecho, no os voy a decir que no, ¿vale? Cago un poquillo. Vale, estando solo en casa. Habiendo visto la película de Paranormal Activity, no la había visto, ¿vale? A mí me ha ido a casa de un amigo. Y nada. Pero bueno, que yo hay que echarle los cojones a toda esta mierda. Y aquí ando grabando vídeos para YouTube a las 2 y 12 de la mañana. De la madrugada. A ver. Tronco, tanto matar enemigos, joder, no me jodas. Repito que espero que no me digan los vecinos algo. Que vivo en una comunidad y aquí se quejan más que con gobierno. Que te jodan, tío. Si es que me cargo a todos con Sasuke. Vamos a ver. Ya creo que termino. A ver. Venga, tío. No me jodas, tío. Tanto matar enemigos. Sé que se me va a acabar aquí el tiempo. Vamos a ver, tío. A ver, payaso. Mira. Vale, vale, de puta madre. Ahora hago así. Y zas en toda la boca. Ahí estamos. Se pira el gordo este de mierda. Es que no entiendo por qué en todos los juegos tienen que haber habilidosos que van a puñetazos, a físico. Y gordos, o sea, siempre hay gordos de enemigos. En todos los juegos que son de pelea hay gordos. Fijaros, no es por discriminar, porque, o sea, yo no tengo nada en contra. Encima hay gente que tiene la enfermedad de estar obeso y no tienen la culpa de nada. Otros que, a ver, no se niegan de comer nada, entonces... Va, qué cambio de tema aquí. Sí, que siempre es cambio de tema. Bueno, pues capítulo 2 creo que es el segundo examen completado. Así que nada, os traeré el próximo capítulo. Son 15 minutos aproximadamente, espero que no se os haya hecho largo. Espero que hayáis llegado hasta aquí, por lo menos. Vale, enhorabuena, has conseguido el segundo examen.
No me jodas que tengo que luchar contra Gaara. En el tercer capítulo. Así que venga, nos vemos en el próximo capítulo. Así que venga. Ay, me estoy repitiendo. Venga. Adiós.